Están detenidos aquí la caravana migrante tras haber un gran momento de confusión donde no sabían hacia dónde ir, donde sabían si saben si van a Oaxaca o a Tuxtla. Decidieron detenerse justo aquí y esperar a que el sol descienda. En estos momentos, si podemos voltear tantito la cámara hacia allá, se empiezan a mover, ya los están convocando para empezar a moverse, ya que a las 4, justo a las 4 de la tarde, dijeron que iban a empezar a caminar. Aún no se tiene claro si será hacia Tuxtla Gutiérrez o hacia Oaxaca, a través del libramiento que está aquí más adelante, pero lo que sí es cierto es que, bueno, será en breve que esta caravana arranque su camino. Se encuentran todavía aquí, hay un convoy de Guardia Nacional, aunque lo que se dice es que la Guardia Nacional no los intentará detener. El problema fue que detuvieron a los trailers que irían por la carretera de Cuota, en donde el cuerpo de migrantes, o la mayoría de migrantes, pensaban poder subir a los niños, a las mujeres, y poder dar una avanzada grande hasta la salida de la caseta de la carretera de cobro, lo que provocó que se regresaran. Y en el camino, ahí es donde se creó la confusión, empezaron a caminar hacia acá y, pues bueno, la dirigencia decidió retenerlo. Para todos aquellos que decían que la dirigencia los había abandonado, no. Mineo Mujica se encuentra justo allá, vamos a caminar, se encuentra justo en aquella área, allá donde se ve que se están juntando, ¿no? En aquella parte, allá se encuentra Irineo Mujica tratando nuevamente de unir, ya que hoy por la tarde el conjunto de personas se dividió, ¿no? Se dividió, unos se quedaron por un lado, otros por otro, y hace un momento pasó con esta bocina y se están reuniendo en aquella parte que está allá, ¿no? Se empezaron a mover, todos estaban sentados, descansando, y apenas hace 2 o 3 minutos el contingente empezó a moverse. Sigue viniendo ciudadanía del municipio de Arriaga, de la colonia Ignacio Ramírez, de Iglesias, a traer agua, a traer comida, han traído oración también, ¿no? Lo que les ha ayudado. Se colocaron en esta área en donde pudieron, en aquella parte, en estas partes de aquí, la parte del área de aquella gasolinera, abajo de los trailers, sobre aquel lado que está donde está la tienda de esta gasera, también están colocados ahí. Y pues bueno, insisto, ¿no? Hace un momento lo llamaron para dar indicaciones y se están acercando para saber qué es lo que van a indicar. Los niños, la verdad, están muy cansados, presentan cuadros de enfermedades respiratorias por el frío. ¿Qué dijeron? ¿Se van hoy? Bueno, todavía no saben hacia dónde. Lo que sí es cierto es que ya se van a mover. Lo que sí es cierto es que la caravana empezará a moverse y ya, pues bueno, decidirán si es a Tuxtla o es a Oaxaca. Bueno, ahí está, caminarán hacia Oaxaca, lo que será el municipio seguramente de Chahuites, su próxima escala, que es el más cercano. Van a empezar a moverse. ¡Vamos a buscar la vaca! La distancia entre Arriaga y Chahuites, que es el siguiente poblado, es parecida a la de Tonalá-Arriaga. Son aproximadamente el mismo kilometraje, ¿no? Entonces, se enfrentará esta caravana en algo parecido a lo que vivieron el día de ayer en el tramo
Arriaga, Tonalá Arriaga, con la diferencia de que, según nos informaban personales de observadores de la Comisión Estatal, el acuerdo de que si se iban hacia Tuxtla no había ningún intento de persecución, ni mucho menos. No así, se intentan pues ingresar al estado de Oaxaca, ¿no? Que es terminando pues el municipio de Arriaga, a la altura de la colonia Emiliano Zapata. Vamos a movernos, porque una vez arrancada la caravana, la verdad es muy complicado seguirles el paso. Vamos a tratar de ir adelante, ¿no? Para poder ir avanzando. Se adelantan, así es como las vengan.